A ver, no entiendo mucho esto, pero mira, ahí está. Bueno, comienza la ruta. Vamos allá. Mira, vamos a llegar allá arriba. Tenemos bastantes. Que sale una bonita toma. Sí. Llegamos al kilómetro vertical. Me imagino que es un kilómetro así. Muchas cuestas. Bueno, creo que ya terminó ese kilómetro vertical, porque ahora empieza un poco plano, ¿no? Luego quedará más. ¿Sí? Quedará más. Sí, claro, alguno más. Sí. Desde que ponía kilómetro vertical, y Dios mío, van como tres. Miren qué belleza allá al fondo. Mientras más subes, lógicamente mejores vistas. Aquí cambia el terreno, aquí hay más piedras. Pues se hubiesen volteado un camión de piedra. Sí. Hay que andar con más cuidado. Más piedra, bastante inestable aquí. Íbamos por todo el camino, por toda la zona de piedra, y creo que no era. Por aquí está mejor. Y por aquí está ya la marca esa amarilla, las piedras. No está tan señalizado como otras partes donde hemos ido. En Bogó o Peñón de Fach está más señalizado esta marca amarilla. Venimos subiendo, subiendo y subiendo. Y aquella, bueno, no es piscina, pero aquella zona de riego será a la misma distancia, ¿eh? Subo, subo y no sé, parece que no hemos avanzado. Pero bueno, sigamos. Vamos allá. Está un poco complicado la señalización, porque hay una en el medio ahí, parece un río de rocas. Por allá. A ver, por aquí para que se vea mejor. Allá. Y veníamos un rato bien, después no encontramos camino por la roca y resulta que no. Hay camino por aquí. Ahora aquí, mira. Muchas zonas donde tienes que cruzar ponen los puntitos amarillos y aquí no, pero me dice que es por aquí. Casi llegamos a una parte y me resbalo también. Complicadito, yo subí así a gatas y la vez que fue mucho mejor. Aquí resbala muchísimo. Wow, creo que ya casi coronamos. Bueno, ya hemos llegado un poco a la cima. Bueno, parte aquí está más plano. No es la cima del todo, pero ya no es la pendiente esa. Bueno, lo malo, ¿verdad?, que no está señalizado. Llegamos aquí a este punto. Venimos de allá.
y no está señalizado, no sabes por dónde agarrar, no hay un cartelito, por lo menos en esta parte no. Entonces, bueno, creo que ya casi. Aquí está más abierto, casi en la cima. Allá Benidorm, Villa Joyosa debe ser allá. Justo por aquí ya empieza a señalizarse bien. Casi lo logramos. Pero vale la pena, mira. Benidorm, como se ve allá. Estoy, como decimos en mi tierra, mamado. Vivian llegó como hace más de una hora. Mira, 3 horas 45. Mío, me dice que este aquí es el segundo más alto de montaña más alto. Bueno, aquí llegamos por fin. Bueno, ya nos comimos el bocadillo y todo, la fruta. Y bueno, estamos a 1200 metros, ¿no? Didian, 1200 metros de altura más o menos. Y es la segunda montaña más alta de Alicante. Allá tenemos Fond del Algar y estas cosas. ¿Y por dónde veníamos bordeando? Pues Benidorm. Villa Joyosa. ¿El de allá? ¿Eso es Guadalés? No. Bueno, vamos a bajar por otro camino. No por el Pedregal ese. Que es más firme y un poquito más lejos tal vez, pero más firme. Así nos acaba de indicar una gente que venía por aquí. Vamos a probar por ahí. Y abajo me está esperando un río. Bueno, la verdad es que es totalmente diferente cuando veníamos como entre el medio de las dos montañas y aquí vamos bordeando una de ellas. Metros 1408 cima del Push Campana. O sea, ya hemos bajado ahora mismo 2 kilómetros. A lo tonto, a lo tonto. Aquí, mira, encontramos un refugio. Vamos a pasar aquí la noche. No. Mira, ¿cuál es tu colchoncito, tu baño? Ahí hay papel higiénico, ahí está, ahí, mira, aquí hay una sardina, papel higiénico, una botella de vino, oh, importante, dice ahí. Todo lo que hemos bajado ya. Bueno, salimos por aquí y por aquí entramos. Estamos por el medio de dos montañas y la rodeamos para venirlo. Y ya por lo menos, y ya un poco más hasta el parking. Bueno, mi gente, lo logramos. Hicimos, porque de subida decía 5 kilómetros, luego bajamos a un punto que hicimos 2 kilómetros, 7. Y luego de ahí hicimos 6 más. O sea, un total de 13 kilómetros. La verdad que, bueno, flipo conmigo mismo porque hemos aguantado. Y Jay también.
La campeona. Antes yo he subido, hemos subido el Peñón de Ifach y el Mondego, pero este es otra cosa. Me llena de orgullo y satisfacción, pero bien chévere. Ya puedo decir, cuando pase por ahí por la autopista, yo subí ahí. Así que bueno, nos vemos hasta un próximo video. Dios me los bendiga.